Bueno, y ahora, habiendo hablado ya del papel y de las barritas de color, que son lo más importante, porque lo bueno que tiene el pastel es justamente que no requiere un gran equipo, muchas cosas al principio, porque los únicos requisitos básicos, como ya se los mencioné, son las barras del pastel y el papel. Pero por supuesto que todos los objetos adicionales también pueden ser muy útiles, por eso aquí les quería mostrar algunos. Y bueno, para comenzar, lo primero que necesitamos es un soporte para el papel, que puede ser cualquier contrachapado, MDF, cualquier maderita en los cuales ustedes puedan pegar con cinta de papel el papel al soporte. Entonces, también van a necesitar cintas para adherir el papel al soporte. En este caso, yo estoy utilizando un atril de mesa. En el caso del pastel, lo más vertical que se pueda pintar mejor, porque entonces las partículas que se desprenden caen directamente abajo y no se mantienen en la superficie de la pintura. Si vamos a pintar en más grande formato, lo ideal es tener un caballete de piso. Pero si es así, tienen que tener cuidado de colocar debajo del caballete algún tipo de paño o de papeles para evitar que el pigmento que se desprenden de las barras ensucien el suelo. Porque esta técnica es una técnica en la que hay que cuidar un poquito el orden y la limpieza, porque las partículas de pastel impregnan muchísimo, no solo la mesa, todas las superficies. Entonces tenemos que proteger aquellas superficies que son más delicadas, por ejemplo el piso, entran en las hendiduras del piso, si es de madera peor todavía. Entonces podemos colocar debajo del caballete simplemente un paño que tengamos ya preparado para pintar siempre con ese paño o papeles y luego los descartamos al terminar la pintura. También les recomiendo que se limpien seguido las manos con un paño. Por eso aquí he colocado un paño de algodón donde siempre lo pueden tener cerca para limpiarse las manos porque, como les dije, el pastel es un medio bastante sucio. Y estos trapos también nos pueden servir para difuminar. Para difuminar la pintura, bueno, hay algo que se llaman difuminos, que son estos. Estos ya tienen uso, por eso están así. Y cuando vienen son de este color. Blanco generalmente, que luego, bueno, en el curso si no los consiguen no importa, pues se los voy a enseñar a hacer también. Pueden tener diferentes esponjitas también para retirar color o difuminar color, hacer aguadas secas de color, por ejemplo. Estas pompas de algodón también son interesantes para hacer difuminados. Estos son pinceles mezcladores, los pinceles de abanico, aunque no son imprescindibles, estos no son imprescindibles, pero si quieren tener algunos, también, inclusive algunas cajas los traen. Por ejemplo, yo casi ni los uso y estos pinceles de abanico vinieron dentro de unas cajas de pasteles. Luego, bueno, también pueden adquirir estos pinceles que son de pelo mucho más suave, que retienen gran carga de pigmento, esto para hacer cargas de aguadas secas también. Y para retirar exceso de pintura también les puede servir pincel de cerda, por ejemplo, para correcciones, que se los voy a indicar adentro del curso. Para correcciones pueden servir este tipo de pinceles si los tienen de otras técnicas, si no, tampoco son imprescindibles. Pueden usar también bastoncitos pequeños de algodón para difuminar zonas pequeñas y una goma de borrar maleable, que serían estas, que son moldeables con la mano. Entonces ustedes con la mano las pueden ir moldeando y pueden hacer superficies mucho más pequeñas en el caso de que haga falta, por ejemplo, corregir partes muy pequeñas. Y también, bueno, por presión se puede levantar el pigmento del pastel. Esto sí necesitan tener, es una goma maleable o moldeable también para corregir los errores. Luego el fijador, que para algunos es imprescindible, para otros no. Luego les voy a explicar porque este es un tema de bastante debate entre los pastelistas. Entonces, luego durante el curso vamos a hablar sobre este tema, cuál sería, por ejemplo,
algunas de las técnicas de aplicar el fijador de pastel, que bueno, hay de muchas marcas, y también muchos pastelistas utilizan el fijador de cabello, el cabello normal. Entonces también se puede utilizar especialmente, por ejemplo, para fijar el dibujo preliminar. Y el dibujo preliminar se puede realizar con pastel, con el mismo pastel, con los lápices pastel, también con carbón. Por ejemplo, el carbón viene de muchos grosores. Aquí tienen un carbón bastante fino y puede ser inclusive barras hasta este grosor, porque hay pintores que hacen toda una base tonal debajo del pastel, inclusive de gas también en algunos de sus pasteles los hizo, que luego lo vamos a examinar también ese tema. Entonces pueden tener carbón, el carbón común, no el comprimido, que es mucho más fuerte, que sería este, sino el carboncillo o carbón común de dibujo. Y para esto también necesitan la goma maleable, por eso es muy útil. También les quiero mostrar que lápices carbón hay con un tinte de color también. Todos estos lápices tienen lámina de carbón, son un poquito más duros que las barritas, bastante más duro que las barritas, pero son lápices carbón con tintes de color, como pueden ver aquí en el extremo. Entonces con esto también pueden dibujar, pueden hacer sus dibujos con una entonación de acuerdo a la gama que van a utilizar, por ejemplo. Tampoco es imprescindible, porque lo pueden hacer con los mismos pasteles, lápices, perdón, de pastel, o con los pasteles inclusive. Luego, bueno, necesitan cuchillas o cúter, porque resulta práctico para afilar los lápices pastel y también para cortar los papeles. Luego, las pinzas aguantan el papel sobre el tablero también, este tipo de pinzas, si no quieren utilizar cinta de papel, por ejemplo, porque a veces también para despegar la cinta se mueve bastante la hoja y puede correr riesgo también la integridad de la pintura al pastel. Los difuminos ya se los enseñé, que son para zonas pequeñas, sobre todo pues son como un papel enrollado, que con la punta nosotros podemos ir difuminando zonas que son muy pequeñitas. Luego, lo más importante es los paños o el papel de cocina, que también puede ser, porque necesitamos mantener limpia y ordenada nuestras manos y también nuestra superficie de pintura. Y finalmente, con esto ya estaríamos preparados para comenzar la práctica al pastel. Luego quizás surjan algunos elementos más que se los voy a ir indicando adentro del curso, como por ejemplo lo que ya les había mencionado en el video del color, que tengo un mortero para convertir los restos de barritas de color en polvo, que luego se pueden utilizar en aguadas secas o en la elaboración de nuevos pasteles. Y también en ese caso vamos a necesitar goma arábiga, porque es la base del pastel, junto con otros elementos, es la base del pastel con lo que vamos a mezclar el sobrante de las barritas, por ejemplo. Bueno, creo que con los tips y consejos de estos videos tienen una idea bastante clara sobre lo que necesitan como pintores para comenzar con esta técnica en lo que tiene que ver con los materiales, y para poder ir con un poquito más de seguridad a las artísticas y disfruten el proceso de ir y elegir los materiales para esta increíble técnica. Y como palabras finales, bueno, les quiero decir que aunque no hay una receta mágica para ser pintores maravillosos de un día para el otro, sí existe el conocimiento del oficio que tenemos que ir adquiriendo, y también hay técnicas, y por supuesto la práctica y el trabajo duro es lo que más nos puede ayudar a mejorar como pintores. Por eso me propuse en este curso contarles todos los secretos y consejos que pueda para ayudarlos a ser cada día mejores pintores, para crecer en esta técnica tan increíble, para que crezcamos juntos, en realidad, porque yo pienso que hay que ser
un aprendiz constante. Toda la vida uno sigue aprendiendo sobre la pintura y también hay que ser como los avestruces que levantan la cabeza y miran su entorno. Entonces nosotros también tenemos que estar atentos a lo que pasa en la escena contemporánea, en lo que tiene que ver con el arte, con las técnicas que elegimos, con la pintura, con lo que hacen otros artistas, con los avances de las grandes marcas también, que nos ayudan con nuevos materiales. Así que todo esto lo vamos a ver dentro del curso y lo más importante, como siempre les digo, es mantenernos disfrutando el camino, es decir, disfrutar cada día de nuestro trabajo, de nuestro oficio de pintores, y aunque no salga a la perfección, no importa. Todo lo que hacemos, todo el trabajo arduo, siempre nos va a ayudar a ser cada día mejores pintores. Así que espero que estén inspirados, que miren la obra de grandes pastelistas, que elijan sus materiales y por supuesto que los espero y van a ser muy bienvenidos dentro del curso de Pastel Creativo.